Noticias de la comunidad, el sindicato de choferes de la SUAY ha decidido desprenderse del colegio al que subsidia desde 2009 y del inmueble por un déficit millonario. Nuestra compañera Carolina Mendoza se encuentra en el lugar y nos informa detalles. Adelante, Carolina. ¿Qué tal, Andrea? Amigos televidentes, efectivamente me encuentro en las instalaciones del sindicato de choferes de la SUAY y es que esta entidad presenta una grave crisis económica, un déficit de 2 millones de dólares por diferentes situaciones que han obligado a los representantes del sindicato a deslindarse de la administración del colegio y de un complejo turístico en Santa Isabel, cuyas obras aún están inconclusas. El plantel educativo que lleva el nombre del sindicato acapara un 1.2 millones de dólares del déficit total. Esto porque el sindicato ha subsidiado desde el 2009 al establecimiento para que este pueda funcionar debido a que los ingresos que se generan de las pensiones resultan insuficientes. Los otros rubros corresponden 350 mil dólares porque el sindicato ha incumplido desde el 2021 en los pagos de los fondos mortuorios. Este problema surge a raíz de que en el 2017 se reformó el estatuto para que se pueda brindar una ayuda económica a los socios por el fallecimiento de las cónyuges, sin contar con los recursos suficientes para asumir los valores establecidos. Asimismo, hay un déficit de 200 mil dólares por concepto de subsidio de ayudas económicas a los socios que han sufrido accidentes o por enfermedad. Esto se suma cerca de 250 mil dólares por subsidios en el departamento médico, odontológico, fisioterapia, pago de sueldos, entre otras situaciones. Sin embargo, cabe recalcar que para alivio de los padres de familia, el Colegio Sindicato de Choferes seguirá vigente, seguirá prestando atención a sus 153 estudiantes. Esto debido a la llegada de nuevos inversionistas que justamente son dos padres de familia, quienes al percatarse de la grave situación del colegio han decidido tomar las riendas de la institución. Se espera desde los directivos que esta situación vaya mejorando tras deslindarse del colegio y, como digo, del complejo turístico en Santa Isabel. Es el reporte que les tenemos a esta hora. Ustedes continúan con mucho más en estudios. Buenas tardes. Muchas gracias.